¿Qué tal? Saludos, muy buenos días desde el estadio Josep Márquez de Tarrasa, donde hoy se vivirá un auténtico partidazo en la jornada 3 de la Liga de Hockey Hierba de la División Honor Masculina entre los equipos del Athletic Tarrasa y del Club de Campo, ambos equipos que de momento llegan con pleno de victorias a esta tercera jornada, dos victorias por parte del Club de Campo, también dos para el Athletic Tarrasa. Como decíamos, viviremos este gran partido, uno de los mejores partidos que se puede vivir en esta división de honor, con muchos jugadores que han jugado en la selección española, con dos equipos evidentemente candidatos a obtener al final de temporada el título de campeón. Vamos a saludar primero de todo a nuestro compañero hoy en los micrófonos, a Andreu Enric, el entrenador del equipo de la Athletic Tarrasa de División Honor Femenino. Andreu, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Una evaluación primera de cómo podremos ver este partido, un partido que, como decíamos, de los más interesantes que se pueden vivir en la División Honor Masculina. Sí, como bien has dicho, dos favoritos. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que estamos a principio de temporada, que por tanto los procesos de maduración de cada uno de los equipos son distintos y seguramente veremos más imprecisiones de lo normal, cómo van probando sistemas nuevos de juego. Y también tenemos que tener en cuenta que, tal y como tenemos el formato de la Liga Española, al final lo que realmente importa es llegar al final bien. Uh-huh. Pero atractivo lo será, seguro. Como comentaba Andreu, a principio de temporada evidentemente no se podrá todavía valorar el estado de forma de ambos equipos, pero evidentemente podremos ver un auténtico espectáculo en este inicio de liga. Recordemos, jornada 3 de esta División Honor Masculina, la Athletic Tarrasa, que de momento ha jugado dos partidos, venciendo al Tenis de Santander 8-2 y después también al Complutense por 2-4 por parte del Club de Campo, también dos victorias, 5-1 contra Legara y 1-4 también precisamente contra el Tenis. Precisamente junto al Club de Polo son los tres equipos que lideran de momento esta División de Honor Masculina. Estamos muy pendientes también de las alineaciones de momento, de estos 11 iniciales que jugarán en el caso de Athletic Tarrasa. Jugarán por parte del conjunto entrenado por Daniel Martín, con Marc Calzada, con Marc Bultó, Santi Ibáñez, Dani Malgosa, Jan Malgosa, Santi Morera, Pol Parrella, Uriol Pera Miquel, Marc Pujal, Marc Sallés y Ignasi Torres. El conjunto, decíamos, de Daniel Martín, el conjunto de Tarrasa, que viene también de vencer 2-4 al Complutense. Enric, tú que conoces bien al Athletic Tarrasa, explícanos un poco cómo juega el conjunto de Daniel Martín. Bueno, los equipos de Dani siempre se han caracterizado por la defensa, por estar muy bien organizados en defensa. Y después también supongo que en posesión veremos un equipo que le gusta jugar en corto, un poco el ADN típico del Athletic. Para el Athletic es un partido importante porque es el primer choque, digamos, directo contra un rival fuerte, que hasta el momento no había tenido un rival como sí ha tenido el Club de Campo contra el Legara. Entonces vamos a ver un poco cómo está el nivel del equipo. Empieza este partido aquí en el estadio Josep Márquez del Athletic Tarrasa, moviendo la bola el conjunto madrileño. Conducía la bola Enrique González de Castejón, moviendo hacia Alex de Frutos. Aquí ya podemos ver de entrada cómo el Club de Campo plantea una defensa de tres y cómo un jugador que normalmente estamos acostumbrados a ver en la defensa como Bosco se incorpora en el medio campo para salir. Y vamos a ver qué el Athletic que prepara, qué solución táctica prepara. De momento, el primer contraataque por parte del Club de Campo, González de Castejón mueve hacia la derecha, donde está Alex de Frutos. De Frutos moviendo todavía más a la derecha, donde está el dorsal número 17, Ignacio abajo, intentando, buscando ahora el centro. Corta la defensa del Tarrasa y finalmente la bola en posición del conjunto del Tarrasa. Las primeras jugadas y cuál es la defensa que opta el Club de Campo. Vemos que se van atrás a medio campo, dejan un poco jugar con más tranquilidad a la Athletic en la defensa. Vemos que el Athletic también monta con tres defensas, o sea que será interesante. Y veremos de momento cómo se distribuyen ambos equipos en estos primeros minutos de juego. De momento, moviendo la bola al conjunto del Tarrasa, pierde ahora el control el conjunto de Dani Martín. Y de momento posesión para el conjunto madrileño, buscándola al centro, en largo, ahora contra la corta la defensa del Tarrasa. Intenta ahora por parte izquierda el dorsal el número 13 del Club de Campo. Intentará mover nuevamente, recuperando la bola del conjunto madrileño, Gonzalo Lasso. Hemos visto en esta acción a Uriol Pera Miquel, que es un jugador que se ha incorporado al equipo, ha vuelto de hecho. Uh-huh. Ha estado un tiempo en Bélgica jugando y suple con garantías la importante baja de Jordi Carrera, el capitán del año pasado. Sí, Uriol Pera Miquel, una de las incorporaciones de esta temporada, también junto con Lluís Melé y Santi Ibáñez, volviendo, como decíamos, este
a este equipo, el Athletic Terrassa, subiendo evidentemente el nivel del conjunto egarense. La bola controlada por parte del conjunto del Terrassa, moviendo la bola al medio del campo el dorsal número 10, Marc Sayés. Sayés enviando la bola hacia atrás en defensa, controlada por parte del dorsal número 5 por Pujal. Marc Pujal buscando ahora en banda izquierda, contraataque de Marc Sayés. Y Marc Sayés ahora intentando combinar con Pujal. Ya hemos podido ver un poco cuáles las intenciones del Athletic, que en este caso es jugar por fuera, ya lo hemos visto claro. Sí que juegan con cuatro defensas, lo que pasa es que utilizan los laterales muy ofensivos, los suben muchísimo, tanto por izquierda como por derecha. Y ahora hemos visto esta jugada que se ha jugado por fuera, un primer toque a un interior, cayendo en banda. Y hemos escuchado como Dani Martín digamos que lo felicitaba. Esto nos da a entender que es una instrucción táctica de este partido. Y evidentemente es posible que en el paso de los minutos, sabiendo también que es un partido de inicio de temporada, a pesar de ser un partido contra ambos equipos rivales competitivos, quizá vemos un cambio de sistema, quizá vemos cambios de... sobre todo a partir de la segunda parte, para probar nuevos sistemas. Sí, sí, sin duda. Normalmente los entrenadores acostumbramos a cambiar a partir del segundo cuarto, tercer cuarto, también para intentar sorprender un poco al entrenador rival, pensando que él va a plantear una serie de soluciones y después te intentas avanzar con otras propuestas. Pero sí, seguro que van a intentar diferentes tipos de salidas y de presiones. Moviendo ahora la bola Oriol Pela Miquel, buscando arriba hacia la parte izquierda del ataque del Terrassa. La bola nuevamente controlada en defensa, finalmente la pierde ante la presión del club de campo. Dorsal número 11, Basterra. Basterra ahora moviendo, intentando sacarse la presión ahora de Pera Miquel. En la zona de medio del campo, controlada nuevamente ahora la bola por parte de Morera. Morera, que intentaba buscar al contraataque por parte izquierda. De momento muy luchado está la posición de la bola en estos primeros instantes. Es Marc Sayés quien controla la bola, el capitán del Terrassa. Moviendo hacia la derecha, hacia Marc Bulto. Buscaba la progresión nuevamente, intentando controlar, dejando la bola hacia el dorsal número 18, hacia Paul Parrilla, perdiendo ante la presión del club de campo, que busca un nuevo contraataque por parte izquierda. La jugada ahora subiendo la bola Alex de Frutos. De Frutos ahora pedía la bola a Lasso en parte derecha, no la he visto. Finalmente la pierde ante la presión del Terrassa. De momento ya hemos consumido 5 minutos de este primer cuarto. Athletic Terrassa 0, club de campo 0. Moviendo la bola nuevamente en defensa al Terrassa. El dorsal el número 5 del equipo egarense, Marc Pujal. Moviendo arriba hacia Marc Sayés. Sayés combinando ahora con Marc Bulto. Bulto que pierde la bola intentando dejar la posesión atrás. Ahora la presión es del club de campo, buscando de izquierda al centro de Frutos. Finalmente no. Sí, vemos un poco la dinámica del partido que está tomando, ¿no? El club de campo esperando atrás. Atención ahora. Atención, el disparo que buscará ahora dentro del área. La falta en ataque. Buscaba el disparo González de Castejón. Finalmente, el jugador del Legar ante la presión. Finalmente ha sido falta del conjunto del club de campo. De momento, como decíamos, ninguna oportunidad por parte de los dos equipos. De hecho, ningún intento de disparo. Sí, pero como te decía, fíjate que el club de campo lo que está haciendo es esperar atrás e intentar después, justo cuando recupera, salir rápido a la contra con sus delanteros. El Athletic, por contra, intentar jugar a lo ancho, subir a los mediocampistas bastante arriba, intentar acular al rival, pero claro, esto siempre conlleva el riesgo de la pérdida. Y vemos ahora también movimiento por parte del Terrassa. Ha entrado Torras, Ignasi Torras, aquí en el terreno de juego. Recupera ahora nuevamente la bola al conjunto madrileño. Progresión por parte de izquierda, buscando el centro ahora. Y el gol. Gol, 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 gol. Del club de campo, gol de Gonzalo Lasso. Buen centro ahora. Desde la parte izquierda, dentro del área, Gonzalo Lasso. Al primer toque, superando al portero del Terrassa ahora mismo. Consumido ya 7 minutos de este primer cuarto. Se adelanta el club de campo en Terrassa, Athletic Terrassa 0. Club de campo 1. Fíjate la jugada del gol como ha venido, ¿no? De una pérdida, justo lo que estábamos comentando, ¿no? Una pérdida en medio campo, recuperación del club de campo, una incorporación al ataque de Andrés Mir, que es un jugador con muy buena condición física, ha creado la superioridad por banda y después, evidentemente, el detalle técnico del centro de revés y el remate, pues de mucha calidad. Mucha calidad, el primer gol del club de campo, adelantándose en el marcador ante el Terrassa, el gol de Gonzalo Lasso,
que pone este 0-1 de momento en el marcador en este primer cuarto. El Terrassa acabará en su campo, jugará en contra, en todo caso todavía con el control de la bola en parte izquierda. Jan Malgosa, que buscará la progresión, intentará el centro, finalmente la bola que sale fuera. Será posesión por parte del club de campo. No sé ahora, Andreu, ¿qué debería hacer el Terrassa? Entiendo que seguir jugando igual, es muy temprano. Sí, sí, lo que pasa es que el equipo tiene que empezar a ver dónde están las zonas de riesgo, ¿no? Y qué tipo de acciones pueden llevar más problemas. En este caso, todo lo que sean pases largos de los centrales por el centro del campo son muy peligrosos. Hemos visto pérdidas. Entonces el Athletic tiene que escoger o bien juega por los lados en largo, que al final una pérdida en el lado no es tan peligrosa, o bien intenta jugar más en cortito con los medios, que es una cosa que de momento no hemos visto. Pero estos pases largos cruzando las dos líneas de club de campo, los delanteros y los medios, es muy arriesgado. Hemos visto ahora de momento la entrada de Sam Curtés al terreno de juego. De momento Daniel Martín también rotando en estos primeros minutos de partido, consumidos ya los 10 primeros de este primer cuarto. De momento, con la momentánea victoria del club de campo, 0-1 ante el Terrassa. Moviendo ahora la bola en medio del campo, el capitán Marsalles buscando ahora un pase largo equivocado, sí, corta la defensa del... Son peligrosas. Peligrosa ahora la pérdida de Marsalles, no obstante recupera ahora la bola nuevamente el luchador, el jugador del club de campo, del Athletic Terrassa. Recupera ahora Jan Malgosa en parte izquierda, moviendo ya la bola, intenta ahora la recuperación Arnau de Brujín. Finalmente la cortaba el club de campo, la cortaba Leandro Tolini. Y el pase era largo, cambiando de banda para descompensar un poco el juego, moviendo el conjunto madrileño. Casi una de las primeras jugadas de cierta calma para la defensa del club de campo. Anteriormente estaban jugando ataques muy rápidos. Vamos a ver el Athletic cómo intenta montar la presión para también poner en problemas el rival, evidentemente. Y evidentemente probar ya de disparar a portería. De momento ningún disparo a favor del Athletic Terrassa. De hecho, el club de campo solo ha tenido uno, el gol. Pero de momento el Terrassa, que no ha probado los reflejos del portero del club de campo, de Borja Zumalacárregui. En medio del campo mueve Morera. Entrada ahora de Escudé al terreno de juego. La bola nuevamente en medio del campo, controlada por el desarme número 23 por Joan Terrés, el jugador de los Red Sticks. Moviendo ahora en derecha, intentando el centro, ahora buscando dentro del área. El control ahora de los jugadores del Athletic Terrassa. Buscaba ahora Marc Escudé dentro del área. Cederle la bola hacia Arnau de Brujín. En todo caso, la bola ha sido en posesión del club de campo. Intentaron el primer disparo, finalmente ha sido así, en todo caso. Pero ya has visto la de dónde viene el peligro, ¿no? Sí, final, sí, buscando ahora desde la derecha. Una recepción de un mediocampista que se atreve y que es capaz de generar la superioridad por sí mismo, saliendo de un uno contra uno y poniendo una bola en el área. Pues bueno, si no puede ser a través de combinaciones bien elaboradas, tendrá que ser a través de situaciones de uno contra uno. Tenemos la suerte de ver a dos grandes jugadores en este sentido, dos jugadores, podríamos decir, revelaciones, como son Joan Terrés por parte del Athletic y Quique González de Castejón por parte del club de campo, que son dos jugadores muy jovencitos, pero muy, muy talentosos. Precisamente recuperaba la bola el Athletic Terrassa de Santi Ibáñez, que intentaba buscar dentro del área, finalmente la perdió ante la presión del club de campo. ¿Decías, Andreu? No, que tenemos que estar atentos a... Atención a esta jugada, bien. Buena anticipación de la defensa del... Era Curtés quien cortaba ante el ataque del club de campo y saca la bola. Pues decide estar atentos a estos dos jugadores. Evidentemente, más allá de los jugadores ya más experimentados como Bosco, como Andrés Mir, como Marc Salles, pues sí que es cierto que tenemos a chicos jóvenes en ambos equipos, de hecho, que hay que estar muy atentos a ellos. Hay que estar atentos, como por ejemplo uno de los que lleva la bola ahora mismo es Marc Escudé, que intentaba ahora controlar ante la presión del club de campo. Finalmente recupera Marsalles. Marsalles sabiendo muy bien hacia la banda, era Malgosa quien buscaba el contraataque. Y nuevamente la bola controlada por Marsalles. En situaciones de espacio reducido es difícil ver combinaciones de pases, ¿eh? Hay bastantes imprecisiones, muchas pérdidas. Sobre todo, por ejemplo, ahora el pase este que buscaba ahora. Esto es un poco típico al principio de temporada, ¿eh? Por un poco de confianza, de ir notándote mejor dentro del equipo. Esto es normal. Pase ahora que buscaba, como comentaba Andreu, Ignasi Torres. La bola perdida, imposición a favor del club de campo. Último minuto de este primer cuarto. Como decíamos, Athletic Terrassa 0, club de campo 1, gracias al gol de Gonzalo Lasso en el minuto 10. De hecho, en el único disparo todavía
en este partido. Atención al control del club de campo, entra dentro del área, el dorsal, el número 17, el buscaba ahora el disparo, Ignacio abajo, finalmente corta la defensa del Athletic Terrassa. Nueva oportunidad ahora para el club de campo en este final de primer cuarto, de este final de primer cuarto, Andreu. Sí, sí, hemos visto una mala presión del Athletic, han ido a intentar presionar a los centrales, pero se han olvidado de un mediocampista y ha generado un desajuste, y rápido el club de campo, si puede encontrar bolas directas sus dos delanteros en punta, y en este caso, pues mira, un tiro rápido, inesperado, que ha causado muchos problemas al portero Marc Calzada. De momento el club de campo causando mucho más peligro en ataque que está causando en este caso el Athletic Terrassa, no obstante, estamos solo en el primer cuarto, de momento el conjunto de Roberto Gómez teniendo estas mejores oportunidades de este partido. De momento, de las dos, una la ha convertido en gol y esta segunda la acaba sacando la defensa del Club Athletic Terrassa, que de momento tiene nuevamente la bola en una de las últimas jugadas de este primer cuarto. En largo ahora buscaba Marc Escudé en parte delantera. Estas son acciones que no tienen mucho sentido. Quizá la desesperación, ¿no?, de estos últimos instantes. Bueno, intentar instantes. Buscar ver qué ha pasado un cuarto y que no ha generado prácticamente peligro e intentar forzar las situaciones. La bola moviendo por la parte derecha, Alex de Frutos, dejando atrás hacia Parente, moviendo en defensa, Tolini buscando una nueva jugada de ataque, el gol de campo, el conjunto de Madrid. Cambiando ahora en banda nuevamente hacia Tolini buscando en largo ahora el contraataque del dorsal número 11 del club de campo. Corta muy bien ahora la defensa del Terrassa, cortando este nuevo contraataque, y ahora buscará una progresión Marsalles por parte izquierda. Marsalles que cruza la divisoria, finalmente la deja hacia Joan Terrés ahora buscando el ataque ante la presión del club de campo, la cortará Tello, y Athletic Terrassa buscará nuevamente intentar como mínimo disparar a portería y probar al portero del club de campo. Sería interesante. Lo que está claro es que el club de campo, tal y como le está yendo el partido, no es de prever que cambie su idea y su sistema, es porque precisamente es el Athletic el que está acusando más problemas para llegar incluso a 22 con bola controlada. Precisamente ahora el Terrassa, que tiene la bola controlada, busca ahora en largo a Joan Terrés, finalmente la bola perdida ante la presión del club de campo, que también sigue moviendo el banquillo. Vuelve a entrar Lasso, el autor del gol. Movimientos por parte de Roberto Gómez, aún teniendo en cuenta que el club de campo de momento está ganando y evidentemente está controlando muy bien los ataques del Athletic Terrassa. Es interesante saber también cómo moverá también el banquillo del conjunto del club de campo Roberto Gómez, sabiendo de momento que tiene la ventaja en el marcador. Sí, al final los movimientos de banquillo, por suerte en hockey que tenemos cambios ilimitados, al final todos los conjuntos de nivel alto tienen una rutina de cambios, todos los jugadores van pasando por el banquillo, porque al final esto te permite mantener un ritmo de juego alto. Lo interesante será ver al final del partido cómo está la condición física de las dos plantillas, para ver si en el último cuarto sí que existen diferencias. De momento tampoco el partido tampoco es un partido de mucha exigencia física, no hay tampoco un ritmo muy muy alto, o sea que de momento no, el tema físico no es determinante. Y teniendo en cuenta también que estamos a principio de temporada, quizá el tema físico no sería lo más importante a mirar, quizá para un entrenador, sobre todo a nivel de para hacer los cambios durante el partido. No, evidentemente. Ahora mismo que vayan jugando todos. Ahora busca el disparo, ahora. El penalti corner, el primero del partido. Con el centro desde la parte derecha de Sam Curtés, finalmente. El primer penalti corner a favor del Athletic Terrassa, de hecho el primero del partido. Veremos cómo lo ejecuta. Jugada como mínimo peligrosa por parte del Athletic Terrassa. Sí, sin duda, y vemos que también es significativo, ¿no?, de dónde viene esta jugada. Al final es importante ir cerrando el equipo contrario más atrás. Esto se consigue manteniendo jugadores en el ancho y en lo profundo. Entonces el equipo contrario al final se va cerrando en su 22, y esto te permite subir mucho los centrales y tener situaciones como por ejemplo en esta última jugada de Pere Miquel. Desde unos 30-35 metros poder armar un pase fuerte y peligroso dentro del área, y que entonces pueden surgir pues jugadas como la de penalti corner. Será Marc Bulto quien servirá este penalti corner, buscando un rematador dentro con la línea del área. Atención, ahora buscará el disparo, el dorsal número 10, es Marsalles quien buscaba ahora el disparo. Ha impactado la pelota en el primer corredor, que ha hecho una buena salida. Lo que pasa es que creo que después de tocarle el stick le ha ido
al pie, uh-huh. y esto lo ha visto Paco Vázquez, el otro árbitro, desde la posición de detrás, precisamente están para ver este tipo de acciones. Y nuevamente ahora penalti córner, el segundo consecutivo por parte de la Atleti Terrassa después del disparo de Marc Sallés, y posiblemente el Atleti Terrassa que buscará la misma jugada, en este caso será Bultó nuevamente quien servirá, buscará nuevamente al capitán, bien colocado quizá. Sí, vemos si confían en el directo o buscan alguna variación para sorprender. Atención nuevamente, es Marc Sallés quien busca el disparo. Y el gol del Atlético Terrassa. Gol, 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 gol. De Marc Sallés, gol del Atlético Terrassa. Empata el conjunto local en el último minuto de este primer cuarto. En el servicio de penalti córner, Atlético Terrassa 1, Club de Campo 1. Decíamos, Andreu, peligrosísima esta jugada con el gol finalmente de Marc Sallés. Sí, sí, un buen penalti. A veces no hace falta tirar, intentar ir a buscar las escuadras, porque al final las zonas cercanas a las extremidades de los porteros son zonas muy vulnerables. Ellos evidentemente tienen el peso del cuerpo apoyado ahí y a veces les resulta muy difícil mover las piernas justo ahí al lado de los pies, es una zona difícil de parar, y es lo que ha ido a buscar con toda la intención del mundo Marc Sallés. Pues acaba este primer cuarto con el gol precisamente de Marc Sallés en la última jugada del primer cuarto de momento. En el estadio Josep Márquez de Terrassa, Atlètic Terrassa 1, Club de Campo 1. A punto de comenzar ya este segundo cuarto aquí en el Josep Márquez de Terrassa, de momento con el empate momentáneo en el marcador, Atlètic Terrassa 1, Club de Campo 1. Dejábamos el partido con el gol de Marc Sallés, que dejaba el empate en el marcador, Andreu, y lo dejábamos con el único disparo a portería de la Atlètic Terrassa, con el único gol, en este caso de Marc Sallés. Sí, bueno, en realidad tampoco hemos tenido tantas entradas al área, ni por un equipo ni por el otro, y bueno, bastante efectividad de unos y otros. Bastante efectividad, teniendo en cuenta también que el Club de Campo ha tenido dos oportunidades y de hecho la más clara la ha acabado convirtiendo en gol precisamente por parte del dorsal número 7, Gonzalo Lasso, en el minuto 7 del primer cuarto. Moviendo la bola el Club de Campo en parte derecha, la bola ahora controlada por parte del dorsal número 10 de Nicolás Sicileo, moviéndola arriba, finalmente controlada por parte del Atlètic Terrassa en defensa. Ya moviendo la bola, Ignasi Torras. Sí, hemos visto ahora una buena presión. Ahora sí que el Atlético ha realizado una buena presión con los delanteros trabajando bien, intentando poner en problemas sin pasarse de frenada a los defensas del Club de Campo. Hemos escuchado antes durante el descanso que Dani Martín indicaba el riesgo en las presiones de no olvidar la posición de Bosco Pérez Pla cuando se incorpora en el medio campo. Y yo pienso que si el Atlético corrige esto, le puede meter problemas, como hemos visto al Club de Campo en salidas. Precisamente empieza muy fuerte ahora el Terrassa, y Jan Malgosa moviendo en banda izquierda, buscará el centro, intenta, va el remate dentro del área, el dorsal el número 9 del Terrassa, Dani Malgosa. Y finalmente el Club de Campo cortando la bola en esta primera aproximación por parte del Atlético Terrassa. La bola ahora controlada por parte de González de Castejón, ahora zafándose la presión del Terrassa. Recupera, no obstante, la bola al conjunto de Garenses. Malgosa, Jan por parte izquierda, ahora moviendo hacia Terrés. Terrés intentando entrar dentro del área, Joan Terrés el centro. Buscaba nuevamente el remate, Malgosa. Se enfada el portero ahora del Club de Campo Huesca, Zuma Lacarregui. De momento, Andreu, el Terrassa que ha empezado fuerte.
Sí, sí, vemos que los jugadores están con una buena intensidad, han tenido un par de situaciones de ataque, como hemos visto antes, al final también desequilibrando en recuperaciones rápidas, salir con intentar buscar dos contra unos ahora con Gian y Juan y generando el peligro así. Porque lo que son jugadas más estables en salidas de atrás, cuando todo el equipo está bien colocado, es realmente difícil. Normalmente el peligro viene por pérdidas y después por otra vez, ¿no? Por otra vez contra el contraataque. Por la velocidad del Terrassa por banda, atención, es el club de campo, no obstante, en ataque. Ahora buscaba en parte izquierda una jugada de peligro. Decíamos que el Terrassa está buscando en jugadas de contraataque, recuperando la bola con velocidad por parte izquierda, derecha, buscando los centros dentro del área. Ahora, no obstante, será el club de campo que moverá la bola. Será Bosco Pérez Pla quien movía ahora equivocadamente, recuperando la bola, el Athletic Terrassa, saliendo en contraataque por parte izquierda. Ahora pierde, ahora, no obstante, con falta el conjunto egarense, moviendo la bola en defensa. Esta red buscando ahora en parte izquierda. Era Julia quien perdía la bola ante la presión de Lasso. La asocia González de Castejón, muy bien ahora al reverso del jugador de los Red Sticks, moviendo nuevamente hacia adentro del área, pierde ahora la bola, se queja González de Castejón, no obstante, sigue el juego y nuevamente ahora la bola por parte de Terrassa, controlada en defensa, ahora buena defensa del Terrassa ante la buena jugada de González de Castejón. Sí, hemos visto este tipo de jugadas, es una gran ventaja, ¿no?, que nos ofrece este deporte, que al final el poder sacarte tú mismo la falta. Si esto sucede en esta zona, nadie puede intervenir a menos de 5 metros. Entonces los jugadores listos, hemos visto en este caso como Kike lo hacía, ¿no? Sacan la ventaja, son rápidos y detectan la oportunidad de eliminar a un contrario de esta forma. Y buscaba, como comentaba Andreu, la buena jugada el jugador del club de campo, Kike González de Castejón. Ahora nuevamente el conjunto madrileño con la bola controlada ha frenado un poco los dos primeros contraataques del Athletic Terrassa en este segundo cuarto. Ahora moviendo en largo, ahora cortaba, intentaba como mínimo cortar el contraataque. Morera finalmente cae ahora en la presión el jugador del Terrassa, moviendo ahora a Alex de Frutos, intentando buscar el centro por parte derecha. Atención que ha recibido un golpe José Basterra cuando estaba intentando rematar dentro del área. De momento la bola por parte del Athletic Terrassa en esta nueva ocasión, o como mínimo acercamiento del club de campo al área del Athletic Terrassa. Sí, el Athletic está agresivo en defensa. Ahora hemos visto cómo ha intentado una presión de uno a uno a todo el campo. Y claro, esto es muy arriesgado, porque al final, con un pase largo del equipo contrario, cualquier mala recepción, cualquier pequeño desajuste, ya te salen de la presión. Pero bueno, es interesante que el Athletic lo vaya probando, porque bueno, no deja de ser un sistema que puede ahogar bastante al equipo rival. Y que de momento está surgiendo sus objetivos, aunque ahora busca contar aquí el gol. Gol, 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 gol del club de campo, el segundo del conjunto madrileño, el segundo de Gonzalo Lasso, buscando muy en la penetración dentro del área, el centro desde la parte derecha y el remate, el primer toque nuevamente, al igual que el primer gol de Gonzalo Lasso, poniendo el 1-2 en el marcador cuando se llevan disputados 3 minutos de este segundo cuarto. Athletic Terrassa 1, club de campo 2, segundo de Gonzalo Lasso. Sí, si te fijas en las dos últimas jugadas de ataque del club de campo, fíjate que los defensas del Athletic han pecado un poco, demasiado blandos en situaciones de pase largo. Tienes que estar muy fuerte con tu marca, tienes que utilizar el cuerpo, tienes que ser agresivo. Atención, dentro del área el disparo, el reverso dentro del área de Santi Ibáñez y el penalti corner a favor del Athletic Terrassa, el tercero de este partido, el primero en el segundo cuarto. Bueno, ahora la jugada de Santi Ibáñez dentro del área, buscaba girarse ante la presión del club de campo, recibiendo así esta falta. Nueva jugada de peligro y no sé hasta qué punto repetirán la misma jugada de antes, sabiendo ya el club de campo cómo se las gasta en este caso Marsalles. Sí, sí, es una incógnita. Yo particularmente jugaría variación seguro. pero bueno, si Marc está con confianza y... Claro, si es la digamos, es jugador interesante, ¿no? Como en este caso para hacer el disparo, lo va a probar él, evidentemente. Sí.
Sí, precisamente Bulto quien sacará nuevamente, buscará nuevamente el disparo marsallés, el disparo ahora del capitán del Athletic Terrassa. Cortaba ahora el dorsal número 7. Era el mismo Gonzalo, el asolador del gol, quien buscaba ahora cortar nuevamente con penalti córner el cuarto de este partido. Sí, hemos visto que de los tres tiros directos que ha intentado Marsellés, dos de ellos han terminado al cuerpo del primer corredor. Esto significa que el primer corredor o corre muy bien o Marc tiene un movimiento del arrastre un poco largo. Y ahora veremos qué pasa. Ahora nuevamente es Bulto quien buscará al servicio el cuarto disparo de Marsellés. Y nuevamente ahora el mismo Gonzalo Lasso saliendo a cortar la bola nuevamente, sí, forzando la misma jugada. El quinto penalti corner ya es este partido. Y supongo, Andreu, que es más o menos lo que estabas comentando ahora. Saliendo ahora Gonzalo Lasso a presionar, a cortar ahora esta jugada. Ahora lo más previsible es que intenten jugar una variación y por tanto como defensas el club de campo intentar adivinarlo, ¿no? Nuevamente por sexta vez que lo intentará ahora. Sallens y el gol. Gol, 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 gol. No, no, vemos cómo han decidido insistir. El segundo de Marc Sallés, 2-2. Sí, sí. Athletic Terrassa 2, Club de Campo 2. Insistiendo, acaba llegando el pues premio. Pues sí, tal cual. Se han mantenido firmes con el directo y al final ha terminado pasando. Y además ha terminado pasando por el dirección al palo, que precisamente es el que cubre el primer corredor. O sea que al final, mira, la insistencia en este caso le ha salido bien al Athletic. Sí, y hablábamos antes del disparo del primero. Decíamos, hombre, quizás cambien la jugada para no darle pistas al rival. Pero evidentemente hemos dicho, hombre, si Marsella sigue con confianza, que lo pruebe. Lo ha probado tres veces y a la tercera, como dirían ellos, va la vencida finalmente. El segundo gol de Marsalles en este partido, el segundo de penalti córner, repite el capitán del Athletic Terrassa, Athletic Terrassa 2, Club de Campo 2, cuando se han jugado 5 minutos ya de este segundo cuarto. Veremos cómo cambia el partido este gol, en todo caso de momento 2-2, iguala el conjunto de Arense el partido. Sí, también es verdad que, por ejemplo, aquí hay una diferencia importante por lo que respecta al hockey. Atención. Contraataque ahora por parte de Tello. Del conjunto del Club de Campo, buscando ahora en banda derecha, será González de Castejón quien conducirá hacia la derecha, intentará el centro, entrando muy bien ahora dentro del área, cortado justamente la defensa del Terrassa cuando González de Castejón penetraba dentro del área, cortando una muy más que posible jugada de peligro. Ahora buscando el disparo Bosco Pérez, el centro, el reverso ahora, que intentaba dentro del área después del disparo de Bosco Pérez. Pero fíjate que nuevamente encontramos situaciones de pases largos, ya sea en 22 o dentro del área, que el club de campo puede recibir, incluso en alguno de ellos, ya con la recepción ya eliminan el defensa que lo está marcando, ¿no? Entonces esto es un problema de la defensa. Al final se tiene que aprovechar mejor el cuerpo, hay que estar marcando con más agresividad e impedir que estos pases se encuentren en el destinatario tan fácilmente. Y ahora que buscaba nuevamente la recuperación, no obstante, el club de campo ahora protesta el banquillo del conjunto madrileño. El contraataque por parte del club de campo dentro del área, buscaba ahora Bosco Pérez para combinar con González de Castejón. Finalmente cortaba el Terrassa, moviendo con velocidad la bola el club de campo. Otra cosa que quería comentar anteriormente es el tema del penalti córner. Hay una diferencia importante aquí en lo que respecta al hockey femenino y al masculino. El masculino, la gran mayoría de equipos top tienen un tirador de muchas garantías y al final son mucho más propensos a insistir con el penalti directo. En el femenino, por desgracia, no tenemos grandes tiradoras por un tema de fuerza física. Entonces somos mucho más proclives a intentar buscar variaciones a cambiar durante mucho más, con mucha más frecuencia. Y aquí hemos visto que el Athletic, pues no, ellos confían en Marsellés y por tanto van insistiendo hasta que pase la bola. Y seguro, bueno, pues de campo, teniendo el especialista que tienen, pues también es de prever que van a jugar directo. Es decir, esta jugada, digamos, que acabamos de ver ahora en el hockey femenino sería muy complicado de ver. Sí. Sí, sin duda. De momento, el Athletic Terrassa moviendo la bola. Nos referíamos a la jugada que ha dado pie al segundo gol, al de Marsellés, que donde se han lanzado tres penaltis córner, los mismos, los sendos que han la Marsellés también ha rematado. Finalmente el tercero ha acabado en gol después de la insistencia del capitán del Athletic Terrassa, poniendo el 2-2 en el marcador. De momento, después del gol, se ha roto un poco el partido sin ninguna oportunidad clara por parte de los dos equipos y quizá perdiendo un poco el control el conjunto entrenado por Daniel Martín.
Sí, bueno, es interesante ver que el Athletic está claramente decidido a apostar por los ataques en banda, intentar buscar las superioridades como hemos visto en esta última jugada, ¿no? Dos contra uno por banda e intentar evitar las pérdidas en el mediocampo que generan contraataques, esto lo vemos claramente. Ahora buscaba el centro Tolini por parte derecha, finalmente la bola controlada por parte del conjunto madrileño. Restan 6 minutos para el final del segundo cuarto, 2-2, empate entre la Athletic Tarrasa y el Club de Campo en esta jornada 3 de la división de honor masculina del hockey hierro. Esmar Salles buscando ahora combinar con Malgosa, Malgosa intentando ahora la jugada hacia de Brujín, Brujín buscando en banda derecha la posición de Escudé, Escudé combina hacia Julia, Julia que buscará ahora el centro, finalmente no, se frena, combina ahora nuevamente hacia Brujín y cortaba ahora la defensa del Club de Campo, era Cicileo quien se llevaba la bola controlada. El Club de Campo que de momento está cortando en general todas las jugadas. Recordemos que los dos goles de la Athletic Tarrasa han venido de penaltis corner. Las jugadas en contraataque de momento sí, el Club de Campo reaccionando bien. Al estar con las líneas juntas, reducir los espacios en defensa, ayudarse en un sistema de medio mixto, de zona individual, pues les hace que tengan ayudas defensivas cercanas y esto dificulta el juego corto, evidentemente. Busca ahora la penetración Cicileo dentro del área, finalmente la cortó en falta al Terrassa, sacará ahora el dorsal número 19 Álvaro Iglesias que combina con Bosco Pérez, intentando ahora combinar. Fíjate nuevamente con qué facilidad, ¿no? Con qué Iglesias, facilidad el Club sí. de Campo ha conseguido sacar un penalti, ¿no? Con una jugada, con una un simple movimiento, no con un simple movimiento peligro. De un jugador del Club de Campo, se lleva su marca, pone en una situación de no saber si seguirlo o no al del Athletic, un pequeño desajuste, una decisión de un segundo y un penalti correr muy fácil. Y esto, claro, estos son detalles de estos que van mucho más allá de toda la estructura que puedas planificar del sistema de juego. Al final son detalles y mira, te cuesta un penalti corner que puede ser un gol. El primer penalti corner a favor del Club de Campo en este partido, como decíamos, en una jugada que parecía que no llevaba peligro. Ha forzado Álvaro Iglesias este penalti corner. Será Alex de Frutos quien hará el servicio. Preparados Bosco Pérez Pla, también preparado Antón Parente. Sí, vemos en la línea del área. Como montan dos torres, dos paradores y dos posibles tiradores. De esta forma ponen un poco en duda al primer corredor del Athletic y ganan un poco de ángulo. Será en este caso De Frutos quien hace el servicio. Intentaba ahora buscar el disparo Bosco Pérez. Finalmente ha sido el dorsal número 6. José Leandro Tolini quien disparaba finalmente, forzando nuevamente este penalti corner, el segundo por parte del Club de Campo. Sí, sí, un poco la misma historia que hemos visto idéntica antes que hemos visto con Salles. Cada vez tenemos mejores corredores en el penalti corner, esto está muy bien. Se defiende mejor, vemos cómo van equipados, con rodilleras también, porque evidentemente es muy peligroso. A ver si insisten. En este caso será posiblemente nuevamente Tolini que buscará el disparo, finalmente es así, saca ahora el portero del Athletic Tarrasa adentro. Fue el jugador. Fue el jugador, en este caso fue el jugador que la sacaba cuando parecía que la bola se introducía dentro de la portería. Había alargado el pie también, Marc Calzada, pero finalmente ha sido un jugador quien ha sacado la bola cuando sí, entraba dentro de la portería. Arrastre. La intención del tirador no era tirar raso. Ha salido con poca potencia y esto ha facilitado el poder sacarla bien desde bajo palos. Pues buena jugada ahora, buena oportunidad por parte del Club de Campo, la más clara en este segundo cuarto, a excepción del gol por parte del conjunto madrileño. Y de momento bien sacada por parte del Athletic Tarrasa, en un partido que de momento está siendo muy igualado. Estamos viendo un gran espectáculo de hockey hierba, restando 4 minutos para el final de este segundo cuarto, llegando al descanso. Athletic Tarrasa 2, Club de Campo 2, contraataque ahora por parte del Athletic Tarrasa. Joan Tarrés buscando ahora dentro del área, finalmente corta. Se quejaba la afición en este caso de una posible falta. Joan Tarrés, no obstante, que recupera posición. La bola hacia Santi Murera en banda derecha, que intenta sacarse la presión de la defensa. Muy bien, ahora el recorte entrando dentro del área. Y la jugada nuevamente la recuperada por parte del Athletic Tarrasa. Bueno, ya hemos comentado que Joan Tarrés es uno de los jugadores a seguir. Hemos visto aquí una situación de una recepción abierta. Él era perfectamente consciente que justo en su espalda tenía una línea vacía, entonces ha dejado pasar la pelota y has visto, ha creado la superioridad en un momento y todo el peligro. Mal controlado por parte de Pujal, perdiendo la bola de la Athletic Tarrasa. El Club de Campo que nuevamente tendrá la opción de formar un nuevo contraataque.
restando 3 minutos para el final de este segundo cuarto. Athletic Terrassa 2, Club de Campo 2. Stolini moviendo en defensa. Stolini dejando la bola hacia Cicileo. El Athletic ahora vemos que ha cambiado el sistema. Ahora prefiere esperar medio campo. El resultado les está bien, queda muy poquito para el descanso y prefieren no arriesgar a lanzar una presión. Que cualquier desajuste le puede llevar a un tercer gol, que no sería... Justo en la media parte, entonces prefieren aguantar a medio campo, a estar un poco más estables y a dejar pasar el tiempo. El Terrassa, como decíamos, el Athletic Terrassa aguantando este marcador en este final de segundo cuarto. El Club de Campo moviendo tranquilamente la bola en defensa, buscando alguna opción clara a la presión de Malgosa, intentando forzar la pérdida de bola del Club de Campo. No obstante, buscar ahora el contraataque Gonzalo Lasso, el autor de los dos goles del conjunto madrileño. La presión ahora la recibe Julia ahora, que pierde la bola ante la presión del Club de Campo. Decíamos, la fuerte presión ahora de Gonzalo Lasso, precisamente Lasso quien lleva la bola en banda derecha. Muy buen centro ahora de Lasso, intentado ahora el desvío Bosco Pérez, en todo caso la bola que se va fuera. Cuando llegamos al final de este segundo cuarto, al descanso, de momento con el marcador momentáneo, Athletic Terrassa 2, Club de Campo 2, dos goles de Gonzalo Lasso por parte del Club de Campo, 2 por parte de Marc Sallés. Pequeña valoración, Andrés, de esta primera parte. Bastante respeto de los dos equipos. Tampoco hemos visto que ninguno de los dos equipos realmente vaya a arriesgar y a intentar volver el partido un poco loco. Tengo ganas de ver cómo va la segunda parte y sobre todo el último cuarto, cuando especialmente si se llega en situación de empate, quién es el equipo que se la juega más y que va a arriesgar un poquito más. Evidentemente habrá algún equipo que arriesgará un poco más. Estamos en la jornada 3, evidentemente es el inicio, pero siendo un partido entre dos candidatos, cualquiera de los dos quiere ganar para también forzar un poco en estas primeras jornadas de liga, intentar coger ya ventaja respecto a sus rivales. Recordemos, ambos equipos empatados junto con el Polo arriba en la clasificación, con 2 victorias, con 6 puntos. Veremos cómo se desarrolla la segunda parte. De momento lo dejamos con este marcador: Athletic Terrassa 2, Club de Campo 2. Pasión empieza con la persona que tienes más cerca, saltando de una a otra casi como una descarga eléctrica. Poco a poco crea su propia onda expansiva. Tu familia, tus amigos, tus clientes. La pasión es contagiosa. Por eso, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza. Trabajamos cada día para ser los mejores. El cuidado de los pequeños detalles nos hace ganar. Nos une la clase y la distinción. Nos mueve la pasión y jugamos con elegancia. Lo mejor de ganar es hacerlo en equipo. Juntos somos imparables. Pasión empieza con la persona que tienes más cerca, saltando de una a otra casi como una descarga eléctrica. Poco a poco crea su propia onda expansiva. Tu familia, tus amigos, tus clientes. La pasión es contagiosa. Por eso, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza. Pasión.
trabajamos cada día para ser los mejores. El cuidado de los pequeños detalles nos hace ganar. Nos une la clase y la distinción. Nos mueve la pasión y jugamos con elegancia. Lo mejor de ganar es hacerlo en equipo. Juntos somos imparables.
A punto de empezar esta segunda parte del partido que estamos viviendo en el Josep Márquez de Tarrasa de momento, con el marcador de empate a 2, Athletic Tarrasa 2, Club de Campo 2. Veíamos con los sendos goles de Marc Sallés, un doblete en este caso por parte del jugador de Athletic Tarrasa y también doblete por parte de Gonzalo Lasso por parte del Club de Campo. Atención, buscaba el contraataque, el disparo ahora del dorsal del número 24 de Athletic Tarrasa, buscaba ahora con menos acierto en este caso, buena parada de Borja Zumalacárregui, el disparo de Santi Ibáñez justamente cuando empezaba la segunda parte de este partido. Andreu, primera ocasión en los primeros instantes de la segunda parte. Sí, estas son cosas que como entrenador dan que pensar. El tema de los inicios de cuartos, inicios de partido, la mayoría de equipos lo que hacen siempre, sin pensar, es tirar la bola atrás, de los delanteros a los medios, a los defensas, y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no salir a sorprender al rival, salir corriendo hacia arriba e intentar generar una oportunidad o una falta, y como mínimo ya estás en medio campo contrario? Y justamente es lo que ha intentado el Athletic Tarrasa con este disparo de Santi Ibáñez, detenido ahora por el portero del Club de Campo, sorprender al conjunto madrileño, y evidentemente que lo ha estado a punto de conseguir. No obstante, ahora es el Club de Campo quien lo busca, es Álvaro Iglesias en parte izquierda, corta ahora el capitán Marc Sallés. Sallés ahora buscando el contraataque, que estaremos de acuerdo, Andreu, supongo, de que Marc Sallés ha sido el mejor jugador de la Athletic Tarrasa en la primera parte. Sí, yo diría Marc y Joan Tarrés también han sido los jugadores. Marc siempre es un jugador muy, muy sólido, siempre con un rendimiento muy, muy, muy estable. Y Joan sí que ha generado, ha sido capaz, mira, fíjate ahora, ¿no? Es un jugador que genera cosas distintas y que te marca un poco las diferencias a nivel de ataque. Hablábamos que ante la falta quizá de creatividad en la primera parte, quizá alguna jugada de Joan Tarrés, quizá en esa segunda parte contábamos, echábamos de menos esto, alguna jugada quizá que rompiera un poco la dinámica monótona quizá de esta primera parte. Sí, bueno, de entrada me ha parecido que los equipos han salido con bastante intensidad. Hemos tenido un par o tres de ataques rápidos, directos, y vamos a ver ahora. Buscando ahora en zona defensiva, era Zorita quien buscaba el largo. Ahora cambiar hacia González de Castejón en parte derecha. Quique González de Castejón moviendo la bola hacia su compañero, hacia... Sí, hemos visto en esta salida de atrás, el Athletic opta por enviar el delantero centro con marca individual a Bosco en el medio del campo. Esto deja solo dos delanteros contra los tres defensas restantes del Club de Campo, y al final no puedes cubrir todas las líneas de pase directo. Entonces hemos visto el Club de Campo sin demasiados problemas ha conseguido meter un pase a 22 contraria. A este pase a 22 buscando rematador, estaban Iglesias y Lasso, finalmente no ha encontrado a ninguno de los dos jugadores. La bola recuperada por parte del Athletic Tarrasa, que nuevamente monta un contraataque. Ahora intentaba el largo, el pase, buscaba el control el jugador del Athletic Tarrasa, Santi Valle. Finalmente la bola que se pierde por la zona defensiva del Club de Campo. La moverá en defensa Zorita, montando ya un nuevo contraataque el conjunto madrileño. Recordemos que en la primera parte ambos goles, los goles de Gonzalo Lasso, montados en contraataques en centros desde banda izquierda el primero, derecha el segundo, y el remate al primer toque por parte de Lasso del dorsal número 7, adelantando por dos veces al conjunto del Club de Campo. Después Sallés había empatado el partido mediante dos penalti corners. La bola ahora controlada por parte de Mir, Andrés Mir buscando, o que buscará en este caso, alguna jugada de ataque cercana al área. Smir quien combina con Lasso. Lasso busca ahora, muy buena la presión ahora de la defensa de la Athletic Tarrasa. Es Marc Sallés quien recupera la bola, montará al contraataque. Finalmente la pierde ante la presión nuevamente de Mir. Jugada ahora muy liada en la zona de la Athletic Tarrasa. Ahora Iglesias que levantaba la mano. Finalmente la bola controlada por parte de la Athletic Tarrasa. Bueno, veremos que ninguno de los dos equipos está optando por ir a presionar a 22 contraria. Los dos están bastante atrás, justo un poquito por delante de medio campo, e intentar esperar a tener una recuperación con espacio para salir. Buen espacio ahora, no obstante, controlado ahora por Athletic Tarrasa. Esta jugada ahora que buscaba ahora la bola perdida por parte de Marc Bultó. Nuevamente la recupera, no obstante, el Tarrasa. Era Tarrés quien buscaba el contraataque, finalmente cortado por González de Castejón. Se lanza al tierra Bultó
que recuperaba la bola finalmente. El contraataque por parte del club de campo, buscando jugadas, Andreu, diferentes a la de Tietarras en esta segunda parte. Sí, hemos visto una bola larga cruzando el medio. Hemos oído también cómo el entrenador del club de campo se lamentaba porque precisamente el sistema que tiene montado lo tiene montado para evitar estas líneas de pase directo. Y el Atlético, bueno, en este sentido se ha arriesgado y la bola ha terminado pasando. Buscando jugadas diferentes el Tarrasa, dando más espectáculo en esta segunda parte. Recupera la bola, no obstante, el club de campo. Es Gonzalo Lasso quien intenta progresar en banda derecha, ahora con un recorte, nuevamente con otro, entrando dentro del área. Muy buena la jugada de Lasso, recupera no obstante el Athletic Tarrasa. Era Sam Curtés. Hay una tarjeta pendiente de la jugada anterior para Marc Bultó. Tarjeta para Marc Bultó, para el dorsal número 7, la primera del partido. Y decíamos que quizá la jugada que hemos visto ahora de Gonzalo Lasso es algo diferente, una jugada quizá en solitario, buscando sí. Espectáculo por parte... Bueno, al final estamos viendo que las ventajas se consiguen a través de unos contra unos y no a través de dos contra unos o de combinaciones un poco más elaboradas. Bueno, también es normal, estamos al principio, a los jugadores les cuesta un poco más combinar, no están tan precisos y sí que al final vemos que cada jugador intenta buscar su magia personal y generar la ventaja, sí. Era Curtés forzando la falta en parte derecha, consumidos ya 4 minutos de este tercer cuarto, de momento con el empate a 2 entre el Athletic Tarrasa y el club de campo. Será Torras moviéndola ahora hacia atrás, hacia Peramiquel buscando ahora el cambio, mal pase ahora de Peramiquel buscando a Malgosa, finalmente la mola nuevamente para el club de campo. Seguimos viendo demasiadas pérdidas de balón por parte de los dos equipos. Buscar ahora nuevamente el conjunto entrenando por Roberto Gómez. Sí, con un jugador más ahora mismo, con esta posición. Vamos a ver si... Iba a decir, vamos a ver si tienen paciencia. No, pero lo han tenido, ¿no? Si tienen paciencia y van aprovechando esta superioridad para ir jugando poco a poco. Pero Bosco ha visto la línea de pase y se ha dejado llevar por la tentación del pase largo y ha conseguido una pérdida, ¿no? Muy similar en la primera parte también, viendo estas líneas de pase, estas bolas perdidas en largo, sin control, sin ningún tipo de control por parte de los atacantes en todo caso. Sí, ahora vemos, escuchamos a Bosco cómo intenta mandar un poco de agresividad, de presión. Claro, son un jugador más y al final va de acuerdo que tu plan es estar en medio campo, pero si tienes un jugador más en defensa puedes arriesgar un poquito más y ir más arriba para recuperar. Y precisamente la recupera la bola Mir combinando hacia Lasso que buscaba de frutos, finalmente no ha visto la bola. Ahora es contraataque de Terrassa, corta ahora la defensa del club de campo. Era Tolini finalmente quien recibía también esta falta. Y el conjunto madrileño que nuevamente buscaba el pase largo, la corta ahora nuevamente Escudé. Marc Escudé buscando la combinación con el dorsal número 3 con Ignasi Torras. Y este nuevamente buscará jugada con calma en defensa, combinando el Athletic Tarrasa, que recordemos Athletic Tarrasa 2, club de campo 2 en esta tercera jornada de la división de honor masculina. Y buscando más salidas en línea divisoria, forzando la falta de González de Castejón. Rápidamente la saca controlada Marc Salles, sin ninguna precisión en ataque. No obstante, el control ahora de Marc Pujal. Pujal que perdía nuevamente la bola. Y seguimos viendo demasiadas imprecisiones, tanto en ataque como en defensa, sobre todo en ataque por parte del Tarrasa. Sí, ahora hemos visto una bola directa a Marc Salles desde la defensa. Marc ha intentado asociarse con otro mediocampista, cosa que hemos visto poquito, pero no ha terminado de funcionar. Al final ha sido Marc el solo... Ha intentado tirar para adelante, pero combinaciones de cortas, de pases rápidos, buenos dos contra uno, prácticamente no hemos visto en todo el partido. Moviendo nuevamente la bola el Tarrasa, el capitán Marc Salles. Salles ahora cambiando de banda hacia Escudé. Escudé ahora que intenta hacer alguna jugada en solitario ante tres jugadores del club de campo. Acaba perdiendo la bola, finalmente la acaba dejando, no obstante, hacia Pujal. Pujal que busca el disparo. La saca el portero del club de campo. Buena oportunidad por parte del Athletic Tarrasa. Sí, sí, buena acción individual de Joan, que le ha dejado una bola rápida y cortita a Marc, que tenía un poco más de espacio por el lado exterior. Y un muy buen tiro. Técnicamente es difícil armar un golpeo de revés cayendo al suelo. Y bueno, ha sido peligroso.
y como mínimo contabilizamos una nueva ocasión en este tercer cuarto, de hecho la primera del partido del tercer cuarto por parte de ambos equipos, siendo bastante, bastante clara, intentando dando un poco de espectáculo a este tercer cuarto. Recordemos que en el segundo cuarto han habido dos ocasiones por cabeza. Sí. Teniendo en cuenta que ha habido tres penalties corner por parte del Terrassa y dos por parte del... Sí, supongo que estaremos de acuerdo que sin ser un partido brillante, no tenemos ninguno de los dos equipos que esté haciendo méritos para, para estar por encima del otro. Digamos que el resultado de empate ahora es ahora mismo, súper justo. Ahora mismo es justo. Y como decíamos, teniendo en cuenta el repertorio de ataque de ambos equipos, en el partido de hoy el resultado no podría ser más justo. Contraataque ahora de Escude, que buscaba nuevamente en solitario... sacarse la presión en este caso de Rodríguez, ahora cortando Tello por parte del club de campo, recupera ahora no obstante Tarrés, Ignasi Tarrés ahora que recibe la falta del ex de Frutos y con calma el conjunto de Dani Martín que nuevamente buscará una nueva jugada de ataque. Vemos que ha entrado ahora Jean Julià es un jugador muy jovencito que viene del Vallès de División de Honor, del filial del Athletic. Y que probablemente hoy es su primer gran partido, podríamos decir. Prueba de fuego en este caso. Pero está bien que Dani les dé minutos y les vaya dando confianza, porque serán jugadores que al final de temporada serán importantes. Y teniendo en cuenta el sistema de División de Honor, lo explicábamos antes, quizá un partido de estas características con un rival de entidad es una muy buena prueba, teniendo en cuenta que tampoco te juegas lo que te podrías jugar. Atención la bola, no obstante, controlada por Gonzalo, ante el portero, intentará sacarse la presión del disparo de Lasso, finalmente. Stroke. Tocando ahora uno de los jugadores de la Leti Terrassa, señala Stock el colegiado. No sé si el flick de salida largo lo ha hecho Tolini, me imagino que sí. Muy largo. Hemos visto rápido, una recuperación rápida del club de campo, sacar antes de que el equipo contrario se prepare, un flick larguísimo, un error en la defensa de este flick, que deja un uno contra el portero, media salida, y realmente lo ha hecho bien Gonzalo Lasso al girarse, protegiendo la pelota, ganar el ángulo y con el tiro que, bueno, ya era gol. Y nuevamente el peligro del club de campo llevado por parte de Gonzalo Lasso, el autor de los dos primeros goles, y atención que está ante la posibilidad de marcar el tercero. Ante Marc Alzala se prepara Gonzalo Lasso, el disparo, la para el portero. Sí. Parada del portero del Athletic Terrassa, de Marc Alzala, buena hora. El despeje del jugador del Athletic Terrassa ante el disparo de Gonzalo Lasso. Una mala ejecución, ha intentado girar el cuerpo demasiado, pretendiendo engañar un poco para terminar tirando abajo a la izquierda, que es donde se tiran la gran mayoría de strokes. Es curioso esto porque estadísticamente está comprobado que la gran mayoría de strokes se tiran en esa zona. E incluso así los jugadores siguen insistiendo, evidentemente los porteros ya lo saben que es lo más probable es que vaya allí. Porque técnicamente digamos que es el gesto más cómodo, el más seguro. Y en este caso lo hemos visto, un stroke allí, mal ejecutado, y Marc lo ha podido parar sin problemas. Pues oportunidad de Gonzalo Lasso, muy clara en este stock. Y además en una ejecución, como decíamos, muy central. Atención, no obstante, el contraataque del club de campo, buscaba ahora el remate. El dorsal, el número 19 de Álvaro Iglesias, dentro del área. El club de campo que sigue insistiendo después de esta ocasión fallada por parte de Gonzalo Lasso. Otra vez, fíjate, bolas cruzadas que van a esta zona cercana a la portería y que terminan rematando. Y entonces esto lo que te demuestra, porque al final aquí, cuando estás en situaciones de estas, es todo 100% físico, el defensa intentando apartar el delantero y que no remate. Y en la mayoría de los casos el club de campo está rematando y ha conseguido un gol. Y ha conseguido situaciones de peligro. Entonces aquí sí que es claramente el Athletic, es una cosa que tiene que mejorar en defensa. Vamos a recapitular. Minuto 10 de este tercer cuarto. De momento 2-2 entre Athletic Terrassa y Club de Campo. El Club de Campo que ha errado este penalti hace justo un minuto por parte de Gonzalo Lasso. El disparo que lo ha detenido Marc Alzala, una oportunidad de oro por parte del conjunto madrileño para adelantarse en el marcador. Lo intenta ahora el Athletic Terrassa. Ahora Marc Bultó buscando ahora hacia la posición de Pol Parrilla ahora moviendo hacia Pera Miquel buscando cambiar de banda hacia la izquierda, nuevamente Bultó que buscaba sacarse la presión del club de campo y sigue la progresión Bultó, no obstante la recupera el club de campo. Ahora la bola era recuperada por parte del mismo Marc Bultó. Tenía el soporte de Santi
Ibaña, atención, ahora es el contraataque que buscaba ahora el Terrassa dentro del área, intentaba ahora el disparo dentro. Y ahora hemos visto por contra, ¿no? otra bola cruzada en esta zona peligrosa, y aquí sí que en este caso el defensa de campo estaba bien posicionado con un buen centro de gravedad y ha conseguido sacar la bola. A mí lo que me encanta ver es a Joan Tarrés jugar, la verdad, porque casi cada acción que realiza tiene una complejidad técnica brutal y ves que le salen, y ese es la magia. Si hay algún jugador que está hoy aquí en el campo, digamos, sorprendiendo en este sentido, es Joan Tarrés, para mí el jugador más técnico de los que tenemos hoy aquí en este partido. Joan Tarrés, el jugador del Athletic Terrassa, ya lo hemos destacado en la primera parte. Y en esa segunda que sigue buscando como mínimo este punto diferente al resto de jugadores, como mínimo hoy en este partido, que decíamos está falto de alguna jugada individual. Atención, se queda solo dentro del área, Lasso nuevamente, mal control. Una recepción con una mala defensa individual que prácticamente había dejado solo el jugador del club de campo. Contraataque ahora de Escudé, restando 2 minutos y medio para el final de este tercer cuarto. Buscaba Escudé por parte derecha, finalmente la recuperación por parte del club de campo, moviendo el banquillo también Dani Martín y también en este caso Roberto Gómez, quien llama a sus jugadores para ordenar un poco en este nuevo contraataque por parte del club de campo. En banda derecha, Lasso que nuevamente ahora buscará el apoyo de Álvaro Iglesias. Es Lasso nuevamente que entra dentro del área, Lasso que buscaba progresar. Sí. Y la jugada ahora señalada por parte del colegiado, penalti corner. Otra vez vemos que sin demasiada elaboración, ¿no? La misma jugada de antes, del primer cuarto. Sin demasiada elaboración, tenemos una situación de uno contra uno. Y en este caso, pues el atacante supera al defensor y consigue en una zona a priori poco peligrosa del área, porque al final estas zonas del área son zonas como defensa. Tienes que ser un poco más conservador e intentar, por encima de todo, que no te provoquen un penalti corner, porque tampoco tienen un ángulo de tiro bueno. Pues un buen recorte, una mala defensa y una ocasión clarísima de gol. Tercer penalti corner a favor del club de campo. Y veremos cómo es ejecutado en este caso por parte de Álvaro Iglesias en la parte izquierda. Buscará, como antes, Bosco Pérez. O también Lasso dentro en la línea de área. En este tercer penalti corner de la ejecución. Atención a Álvaro Iglesias, que buscará ahora el centro. La parada muy buena, la de mal calzada. Nuevamente la jugada, así que continúa intentado ahora dentro del área. El disparo por parte del dorsal número 15. Y nueva oportunidad por parte del club de campo en este disparo. Bueno, buena parada ahora de Marc Calzada. Muy buena parada, no es que fácil. Está siendo, de hecho, ahora mismo en este tercer cuarto el héroe del Athletic Terrassa. Muy buena parada. Hemos visto que Tolini ha intentado abrir el arrastre, buscar otra vez el lado de guante del portero. No iba muy colocada, pero una bola que te llega a 120 km por hora, reaccionar de esta forma tiene mérito. Muy buena la reacción de Calzada ante el disparo de Tolini. Recordemos que ya había también parado antes un penalti a Gonzalo Lasso. Y de momento dirigiéndose como el protagonista de este tercer cuarto. Restando solo 10 segundos para el final, ya 2-2 de momento entre el Terrassa y el club de campo. Llegaremos al final con este empate, moviendo la bola en defensa el conjunto madrileño, llegando al final de este tercer cuarto. Athletic Terrassa 2, club de campo 2, dos grandes oportunidades por parte del club de campo, dos muy buenas paradas de Marc Calzada. No sé qué gusto te deja este tercer cuarto, Andreu. Un poco parecido a los anteriores, sin ningún equipo que domine por encima del otro. Sí que es cierto que al final miras las ocasiones y el club de campo ha tenido el stroke y ha tenido este penalti corner, pero tampoco a nivel de juego no está superando al Athletic por mucho. Vamos a ver este último cuarto, porque aquí vamos a ver cuál es la mentalidad del equipo, la mentalidad del entrenador, si es de arriesgar un poquito más, ir a buscar la victoria, o si es de ir esperando, a ver si... y un poco más conservador. De momento, a punto de encarar el último cuarto del partido, Athletic Terrassa 2, club de campo 2.
A punto de empezar este último cuarto en el Josep Márquez de Tarrasa, Leti Tarrasa 2, Club de Campo 2 en esta jornada 3 de la División Honor masculina, en un partido muy disputado, muy igualado, y que veremos cuál es su desenlace. De momento, como decíamos, es este empate a 2 con 2 goles de Gonzalo Lasso por parte del Club de Campo, 2 más por parte de Marc Sallés. Y el Club de Campo, que ha tenido 2 muy buenas oportunidades para conseguir el 2-3. En el tercer cuarto, finalmente, que Marc Alzada las ha sacado, en este caso en un disparo de Gonzalo, en un disparo de Gonzalo Lasso en stroke, y también de Tolini en un penalti corner. De momento veremos cómo empiezan ambos equipos este último cuarto. En todo caso, de momento la bola controlada por parte de González de Castejón. Contraataque velocísimo del jugador de aquí, González de Castejón. Entra en banda izquierda, atención, se plantará solo delante de Calzada. El disparo ahora de González de Castejón, sacando ahora el portero Marc Alzada. Y atención, destacada esta primera jugada de último cuarto. Sí, otro de los grandes jugadores que tenemos hoy aquí es Quique González de Castejón. Y antes estaba un poquito más desaparecido, si quieres, pero ahora se ha pegado una carrera de 40 metros espectacular, dejando atrás a todos los rivales. También es verdad, una mala defensa de Ignasi Torras y una cosa clarísima. Malgosa en parte derecha, que ahora intenta sacarse la presión del conjunto del Club de Campo. Destacadísima esta primera jugada del conjunto madrileño, de uno de los mejores jugadores de la plantilla del Club de Campo, de González de Castejón. Velocísimo el jugador por parte izquierda, se ha plantado ante Calzada. El disparo que lo ha sacado la defensa, y el Atlético Tarrasa de momento con la bola controlada en medio del campo, cruzando ahora Tarrés intentando buscar una jugada diferente, buscando en parte izquierda. Es Salles, el disparo la saca el portero del Club de Campo, Borja Zumalacárregui, quien saca la bola del disparo de Salles. Muy buena parada del portero, sin duda. Muy buena jugada del Atlético, la verdad. Desajuste defensivo del Club de Campo. Primero Joan Tarrés se va de sus mediocampistas sin problemas, pero encuentra a Marc Sallés, jugador peligrosísimo, que estaba completamente solo y ha tenido tiempo de armar un golpe de revés. Y como siempre, los disparos de Marc Sallés muy peligrosos. En este caso, Borja sacando la bola con una muy buena parada en esta primera ocasión del Atleti Tarrasa en este último cuarto. Yo creo que un poco por lo que estoy viendo y por lo que se funciona ahora la recuperación intentaba la... Por lo que se respira ahora, creo que el Athletic va a apostar claramente para ir a por el partido. Evidentemente están en casa con su gente y están obligados a ello. Por tanto, es de prever que el Athletic vaya a presionar justo como ahora, directamente en la salida del Club de Campo. El Club de Campo jugar bolas largas, salir a la contra, y vamos a ver a quién le sale mejor la jugada. Si Club de Campo un poco defendiéndose y esperar la suya, o el Athletic presionando y jugando arriba, a ver a quién le sale mejor. De momento, la bola en posesión del Athletic Tarrasa en medio del campo, buscando ahora una jugada de ataque. Se abre Julia por parte derecha, la controlada Ignasi Torras moviendo hacia el capitán, hacia Sallés, que buscará una nueva jugada con calma, con serenidad. Ahora pierde la bola ante la presión del Club de Campo, con falta recupera el Tarrasa, buscando en largo. Ahora corta nuevamente, pérdida de balón precipitada ahora del Tarrasa. Buscará Basterra del Club de Campo, movimiento de González de Castejón, no lo ve y recupera la bola Curtés en defensa. Nuevamente posesión por parte del conjunto de Daniel Martín. Ambos equipos, recordemos, en la parte más alta de la clasificación. Sí que es verdad que se han disputado solo 2 jornadas,
pero de momento liderando junto al Club de Polo la clasificación de esta división de honor masculina. Ambos candidatos clarísimos al título final de Liga, tanto el Terrassa como el Club de Campo. Y como decíamos, sin ser un partido brillante, evidentemente nos están dejando muestras de su calidad, jugadores muy destacados en este caso. Recuperando ahora Salles buscaba ahora la progresión de Terrassa, cortando ahora el Club de Campos Castejón, González de Castejón buscando el contraataque de Basterra en banda derecha, Basterra nuevamente con González de Castejón, ahora con falta el jugador del conjunto madrileño y recupera el Athletic Terrassa. Sí, fíjate que en salidas de atrás el Athletic coloca a Joan Terrés y a Marc Salles muy cerquita para intentar ser el primer pase de las defensas y a partir de ahí ellos atacar. Es de prever, yo me imagino, que en este último cuarto, tanto uno como el otro, tanto Joan como Marc, no creo que vayan a descansar mucho o nada, porque realmente son los dos jugadores que están marcando diferencias. Buscando ahora en banda izquierda el centro, el dorsal número 14 de Jean Julià, quien intentaba buscar a uno de los jugadores más adelantados. Nuevamente la progresión por banda izquierda. La sacaba ahora Marc Bulto, quien buscaba ahora el centro picadito. La sacaba el portero. Y nuevamente la bola en posición de Marc Salles. Salles combinando hacia Torras y este más combinando hacia Salles. Salles buscando en parte izquierda a Parrilla nuevamente hacia Torras, que todavía no ve un hueco parado, un pase más en largo. Terrés que se lo pensará, Terrés hacia Parrilla ahora sí, buscará el pase en largo, finalmente no, se la deja a Torras. Y este nuevamente con la bola controlada, buscando la mejor decisión. Parrilla ahora sí que se decide a entrar, finalmente dejando muy bien la bola hacia Marc Bulto que entraba, corta la defensa del Club de Campo, nuevamente con el contraataque de González de Castejón, abriendo hacia la banda derecha, nuevamente hacia Mir, que no recibía la bola ante el pase de Álvaro Tello. Fíjate, los últimos dos minutos, ¿no?, demuestran claramente cómo es este último cuarto y cómo lo va a ser. El Athletic con posesiones largas, en el medio campo contrario intentando buscar el espacio, el Club de Campo recuperar y salir. Y fíjate que ahora este contraataque era buenísimo, y si llega a pasar esta pelota Andrés Mir, dejaba una situación de uno contra el portero. De hecho buscaba Tello a Mir, que se había abierto a la perfección por parte izquierda. Finalmente la bola que ha sido cortada por parte del Terrassa. Nuevamente el contraataque era por parte derecha de Tello que busca el centro, la corta nuevamente calzada dentro del área y un lío. Finalmente el disparo cuando el árbitro ya había señalado la falta, en este caso ha sido de Tello. Y veremos cómo acaba esta jugada. Vemos el barullo de jugadores justo al lado del área del Terrassa. Veremos en qué acaba. Pero en todo caso ha sido polémica la decisión de Tello. Se ponen muy nerviosos cuando pasan estas cosas, que al final lo que ha pasado es que el árbitro pita la falta y justo después de pitar la falta el jugador termina ejecutando la acción, en este caso un tiro a portería fuerte, que evidentemente es peligroso. Por tanto, estas son cosas que no gustan nada y de hecho los árbitros han sancionado, creo oportuno, que con tarjeta verde pues ya está. Vamos a ver si el Athletic aprovecha esta superioridad de dos minutos y consigue marcar. Tarjeta verde para Álvaro Tello y veremos en cómo afecta esto al Club de Campo, que tendrá un hombre menos en estos minutos. Decíamos que después de esta polémica decisión del jugador de disparar cuando el árbitro ya había señalado, en todo caso será una superioridad para el Athletic Terrassa. Veremos si el conjunto de Dani Martín puede aprovecharlo. De momento conjunto del Athletic Terrassa, el Club de Campo, que empatan. Y veremos ahora Torras ya sacando la bola hacia la izquierda, moviendo la bola, en este caso Malgosa, quien buscaba ahora combinar en banda izquierda la progresión. Buenísima progresión ahora intentaba Joan Terrés. Cortaba la defensa al Club de Campo. Ahora Roberto Gómez, que pide un poco más de fuerza en defensa, teniendo en cuenta que son un hombre menos. Será Marc Salles, que en línea de área intentará un nuevo contraataque. Es Marc Salles buscando en parte derecha Cortés que buscará el centro. Finalmente la corta, un centro en este caso muy flojo por parte de Cortés. Recuperaba Club de Campo la bola. Y nuevamente será Cortés quien saque
desde la posición más cercana a la banda derecha, Pera Miquel, quien combinado con Tarrés buscando a Morera. Morera ahora en banda izquierda, buscando al centro. ¡Y Julián, remate y el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Athletic Terrassa, gol de Malgosa. Muy buen centro por parte de, en banda izquierda, en este caso Tarrés, quien dejaba la bola hacia Malgosa y solo ante el portero, con un golpe seco, pequeño en este caso, ante la portería defendida por Borja, supera ahora al portero poniendo el 3-2 en el marcador. Marca la Athletic Terrassa, marca Malgosa, Athletic Terrassa 3, Club de Campo 2. Sí, la jugada es de manual. Situaciones de superioridad numérica, equipo contrario cerrado en su 22. Lo que se debe hacer es mover de lado a lado, aprovechar la profundidad, colocar jugadores en los corners, en línea de fondo, encontrarlos con buen ritmo de bola y después meter una bola al área de 7 metros justo enfrente del portero. Y es exactamente lo que ha hecho el Athletic y, por tanto, muy bien, muy bien realizado. Vamos a ver ahora qué, un poco, cuál es la mentalidad también de los dos equipos ahora. El Athletic, vamos a ver si sigue siendo agresivo o si se tira un poco atrás y permite esta recuperación anímica del Club de Campo, o si por contra el Athletic sigue presionando, sigue con confianza y va a buscar el cuarto. Pues adelanta el Athletic Terrassa en el partido, restando 8 minutos para el final del encuentro, gracias al gol de Dani Malgosa con este remate certero ante el portero en la línea de 7 metros, después de un buen centro desde la parte izquierda. Buena ejecución de Dani Malgosa poniendo este 3-2. Y veremos cuál es la reacción ahora del Club de Campo. Decía Andreu que el Athletic Terrassa, jugando en casa, debería ir mucho más al ataque en este último cuarto. Finalmente ha sido así. Y finalmente le ha salido bien la jugada, consiguiendo este tercer gol. Nuevamente recupera ahora Tarrés por parte izquierda. Busca ahora el contraataque. Muy buena la jugada de Tarrés, siendo uno de los jugadores más destacados en este partido. Ahora pide cabeza a Alberto Gómez, el técnico del Club de Campo, ante esta situación. Situación que de momento el Club de Campo no había vivido en este partido, que es ir por detrás en el marcador, y veremos cómo reacciona en estos últimos minutos de partido. Será Malgosa, Malgosa que buscará el centro dentro del área, nuevamente el mismo centro de antes, era el dorsal número 4 que lo buscaba, era Jan Malgosa, tercer disparo. Esto, con bastante precisión por parte de Santi Morera, finalmente la saca el Club de Campo. Buena jugadora del Athletic Terrassa. Y el Athletic, que antes nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Qué haría si ser un conservador ahora, administrar el resultado o ir al ataque? Atención, un momento, la jugada nuevamente dentro del área. Ahora buscaba, recuperando la bola, Marc Sallés, era en este caso Santi Báñez, quien dentro del área buscaba el remate. Finalmente la bola la ha sacado el portero. Contraataque ahora del Club de Campo. Partido totalmente roto. Es Gonzalo Lasso buscando en parte derecha la posición, en este caso, de Álvaro Iglesias. Iglesias que buscaba nuevamente a Lasso. Finalmente la bola que se va fuera. Y el Club de Campo que buscará una nueva jugada de peligro ahora, sabiendo que pierden el partido. González de Castejón buscando la bola en parte derecha, buscará el centro. Muy buena la jugada del jugador del conjunto madrileño, que posiblemente será el jugador que se cargue el equipo a las espaldas, teniendo en cuenta que es de los más destacados sin y duda, el que está llevando más peligro. Sin duda, sin duda. Es de los jugadores más técnicos. Buscará el centro el largo Cicileo, finalmente ha cortado la defensa del Terrassa. Ahora en largo Morera, que buscará la posesión de Malgosa. Malgosa que ha marcado, recordemos, el tercer gol. Dani Malgosa siendo de momento el protagonista de este último cuarto en el partido. La bola ahora controlada por parte del Club de Campo. Basterra. Hemos visto ahora que ha subido un poco sus efectivos más arriba en el campo. A los centrales casi pisando medio campo, encontrando líneas de pase vertical con relativa facilidad, pero el Athletic supongo que es consciente de ello. Al estar marcando en individual en el medio campo y solo con dos delanteros, no puedes cubrir todas las líneas de pase. Pero bueno, las defensas uno contra uno no están siendo malas ahora al final. Los chicos están un poco más agresivos. Y vamos a ver, estos últimos minutos serán súper emocionantes. Serán emocionantes estos 5 últimos minutos de partido aquí en el José Márquez de Terrassa. Con la victoria momentánea del conjunto local por 3-2 gracias al gol de Dani Malgosa. Ahora hace 4 minutos un gol que está dando de momento la victoria. Pero atención, no se rinde en este caso, es González de Castejón. El Club de Campo, el disparo alto.
de González de Castejón. Mala suerte el disparo ante el portero. La bola se le ha ido muy alta. Mala suerte. La pelota estaba botando y cuando la pelota está botando es... Es una lotería al final pegarle un tiro de revés de coreano. Y en este caso pues no ha podido impactar bien y la pelota le ha salido arriba. Como decíamos, González de Castejón cargándose el equipo a la espalda, abriéndose muy buena. Esto es tarjeta. En esta buena jugada, abriéndose hacia la izquierda, quedándose solo ante el portero. Finalmente su disparo que ha salido fuera. Estas son cosas que como entrenador te sacan de quicio, que un jugador en el medio campo se tire al suelo sabiendo que si la bola te impacta en el cuerpo, sancionado con tarjeta, te estás jugando un partido, tres puntos, son cosas que ahora te cambia la dinámica completamente. El club de campo evidentemente va a presionar arriba y es de esperar que el Athletic las vaya a pasar canutas estos últimos minutos. Y es evidente que el Terrassa ahora con esta inferioridad puede causar sobre todo en estos últimos minutos el club de campo ataque mucho más, que haga mucha más presión y que evidentemente pueda poner en mucho más peligro al conjunto del Terrassa. No obstante, la bola recuperada por parte del Athletic Terrassa, un club de campo que también lo intentará buscar en estos últimos cuatro minutos alguna jugada de peligro, teniendo en cuenta. Veis aquí a Bosco prácticamente, bueno, saltando directamente la presión del central, todo el mundo va en individual y siguen manteniendo un libero. Y teniendo en cuenta. Pero sí, estos son detalles. Fíjate que el gol del Athletic antes llega con superioridad numérica, con una tarjeta verde. Y bueno, ahora pues seguro que el club de campo tendrá ocasiones, segurísimo. Y decíamos, teniendo en cuenta que el club de campo, sus dos únicos goles han sido por jugadas. Evidentemente les ha salido bien este tipo de jugada y al final los contraataques, y evidentemente los seguirán probando. No obstante, ahora es el contraataque por parte del Athletic Terrassa, al dorsal número 23 que lo intentaba. Era Joan Tarrés. Quien perdía la bola. Siguen los gritos de Dani Martín en el banquillo también de Roberto Gómez, los entrenadores viviendo evidentemente este partido al límite, teniendo en cuenta que solo faltan 2 minutos 37 segundos para que se termine. Y de momento la ventaja para la Athletic Terrassa. No obstante, la bola ahora por parte del club de campo. Es Basterra, José Basterra en parte derecha, quien perdía la bola ante la presión de Jean Julià. Jean Julià que ahora intenta sacar la bola de la parte más esquinada del campo ante la presión de Lasso y de Basterra. Importante, y lo ha hecho bien el jugador. El equipo junto, el Athletic, quedarse cerquita a los mediocampistas. Y el club de campo que decide, para mí un poco tarde, decide sacar el portero. Considero que en el momento en que el club de campo ve que está en superioridad numérica y por debajo del marcador, es un buen momento para sacar el portero, colocar un jugador de campo más y tener una superioridad de dos jugadores de campo más. Han decidido esperar un poquito más, que ahora nos quedan pues menos de dos minutos. Que es poquito, le va a dar para 3 o 4 posesiones. Pero bueno, incluso así, si las juegan bien, pueden tener ocasiones. Pues es Nicolás Sicilio quien se pone el peto naranja, con referencia que es el portero jugador. En todo caso, en este último minuto, 40 segundos de partido, veremos que el club de campo juega con este jugador, entre comillas, más en el terreno de juego. Evidentemente son 11 iguales, pero con esta ventaja de tener al portero también jugando fuera de su área. La bola ahora de González de Castejón, bien controlada, buscando a Lasso que buscaba el disparo. Finalmente no, la deja hacia el dorsal de número 18. Intentaba el disparo, en este caso, de Alex de Fruto. Recupera Sayés que buscaba el contraataque. Y la recupera Bultó luchando con abajo ahora, que se queja de una falta. La recupera Rodríguez buscando ahora la progresión hacia Sicileo. Levantando la cabeza, buscando la posición de Alex de Frutos. Alex de Frutos cruza ahora la línea de 21, ahora combinando con el dorsal número 13, era en este caso Andrés Mir, penalti. Forzaba esta jugada de penalti córner, el cuarto a favor del club de campo. Y atención, jugada muy peligrosa. Sí. Cuando faltan 47 segundos para el final del partido. Estas son situaciones también que como entrenadores estamos pensando estos días, ¿no? Cuando el equipo contrario te quita el portero y son un jugador de campo más y tú vas ganando, si quitar tú también el portero. Porque al final terminas igualando una situación. De hecho, sí. Y tú vas ganando en el marcador. Exacto, correcto. Entonces, no. ¿Qué pasa? Que la mayoría, evidentemente, no lo hace casi también nadie. Y lo que consigues es pues encerrarte atrás, que el equipo contrario se crezca. Y que ya lo hemos visto ahora a nivel internacional, lo hemos visto en algunos equipos que lo han hecho. Pero muy poquito, la verdad. Y al final el club de campo lo ha jugado bien. Ha jugado con amplitud, ha encontrado una línea de pase. Y después a Andrés Mir, buscando con mucha veteranía, buscando una bola directo al pie, levantada, difícil de defender.
Atención, porque veremos esta última jugada del partido con el centro de Álex de Frutos de la banda. Veremos quién hace la recepción y quién hace el disparo. Se preparan todos los jugadores del club de campo. Atención, la bola, el disparo ahora. ¡Del Estado Basoy, el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del club de campo en la última jugada del partido. Tolini consigue el empate a 3 en el marcador. La dejaba Álex de Frutos, el control y el disparo final del dorsal de número 6 de Tolini. Muy lejos de la posición de Calzada. Consigue el empate el club de campo en el último instante del partido. Athletic Terrassa 3, club de campo 3. Lo hablábamos, esta jugada podía ser peligrosa y finalmente ha llegado el empate. Sí, bien jugado por el club de campo. Sacar el portero era una cosa que la tenían que hacer. Ha estado muy bien Roberto haciéndolo. Y después al final, teniendo esta paciencia sin precipitarse, sabiendo que tarde o temprano encontrarían una línea de pase cerca del área, el penalti corner, teniendo el especialista como tienes, al final ha decidido cambiar de lado, jugar al lado del stick, que también es una zona donde se le da muy bien y esta bola era totalmente imparable. Por tanto, al final, bueno, tenemos un empate en el marcador. No sé cómo lo ves tú. Yo considero que es un resultado justo. Sí que es verdad que el Athletic pienso que ha intentado hacer algo más al final. Pero también es verdad que el club de campo ha sabido jugar sus armas. Sí, sí. De hecho, en esta última jugada la hemos visto. Magnífica ejecución de José Leandro Tolín en este último disparo. El control, disparo muy alejado de las posibilidades posibles de Marc Calzada de sacar la bola. Perfectamente esquinado el disparo en la parte superior izquierda de la portería defendida por Marc Calzada. 3-3 en el marcador. Nos ha dejado un partido muy entretenido, un partido que quizás sí que, sobre todo en el primer cuarto, segundo cuarto también, la primera parte, hemos visto quizá un poco más de monotonía en este segundo cuarto, hemos visto quizá un poco más de dinamismo, sobre todo en este último cuarto que hemos visto estas jugadas destacadas, el 3-2 al gol de Malgose finalmente en la última jugada del partido, este gol de Tolini en este penalti corner que dejaba el partido 3-3. Para acabar, Andreu, te lo pregunto directamente y yo supongo que entenderé la respuesta porque más o menos es lo que hemos visto en el partido, pero ¿resultado justo? Sí, sin duda, resultado justo. Para mí la lectura más interesante de este partido es las cosas que tienen que mejorar los dos conjuntos. Hemos visto que aún a nivel individual y también colectivo, de estructura, de táctica, hay un montón de cosas a mejorar y por tanto tienen toda la temporada para hacerlo, lo importante es llegar bien al final. Resultado justo, según Andreu Enrique, nuestro analista técnico hoy en este partido. Gracias, Andreu, un saludo para hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, también lo tendremos aquí en este partido. Andreu Enrique, el entrenador del conjunto de la División Honor Femenina del Athletic Terrassa, que nos ha explicado hoy este partido. Acabamos aquí con este 3-3, Athletic Terrassa 3, Club de Campo 3. Recordemos los goleadores, dos goles, el doblete de Marc Salles. En la primera parte también marcaba Malgosa por parte del Terrassa, por parte del club de campo. Los dos goles de Gonzalo Lasso y el gol también finalmente en esta última jugada, al último instante, por parte de Tolini. Lo dejamos aquí, de momento decíamos, en esta jornada 3 de la División Honor Masculina. Ambos equipos llegaban líderes, empate entre Athletic Terrassa y el club de campo. Vale, venimos, por favor.